muy importantes las obras deportivas que hubo en los Juegos Panamericanos de Cali en el año 68, cuando González Zuleta hizo su gran coliseo. Y obviamente González Zuleta ya había hecho nada menos que la Plaza de Toros de Cali en el año 58, donde pues tomó una solución muy sencilla. La del canasto, me la del canasto. La idea de esa plaza, que es originalísima en el mundo, que González Zuleta se la sacó de su cabeza, es que los arquitectos decían, quisiéramos una gradería que no tuviera columnas que apoyaran la gradería para que la plaza se viera más libre. Y González Zuleta tuvo la intuición de decir, pues un canasto no necesita cosas por fuera que lo tengan, el canasto no se abre simplemente porque tiene unos anillos, tiene unos aros, tiene unas fibras continuas que evitan que se abra, hagamos la plaza como un canasto. Y entonces la Plaza de Toros de Cali es una B. Y no tiene apoyos aquí. Que no tiene apoyos ahí. Y entonces ahí viene la famosa historia, que no sé si Alberto recuerde. Se hacía lo que se llamaba una prueba de carga, que es sentar a toda la gente en las graderías. Y los ingenieros tenían sus niveles de precisión para ver cuánto bajaba la plaza con el peso de la gente. Pero en vez de que la plaza bajara, después de un rato la plaza subió. Una cosa misteriosa. ¿Por qué en vez de bajar la estructura sube? Pues, oyéndoselo a González Zuleta, es porque las nalgas de los espectadores enfriaron la gradería y entonces en vez de dilatarse el concreto, se contrajo. Esas eran algunas de las sorpresas de los estadios y plazas de González Zuleta. Aquí es muy interesante que estas vigas son curvas. Fíjense ustedes, uno no diría la viga es recta, sino la viga es curva. A González Zuleta lo recuerdo como alguien que le encantaba dibujar. El edificio UGI, González Zuleta lo calculó en un cuaderno rayado de 20 hojas, de esos que usábamos cuando éramos niños. En el año 2007, la compañía de teatro de Esquina puso en escena su obra La Aclaración. En ese momento, esta obra ha vuelto a los escenarios y sigue teniendo muy buenos comentarios. Veamos por qué. La Aclaración es una aventura muy interesante creada por César Vadillo, más conocido en el mundo del teatro colombiano como Coco. Trata sobre el problema de la redención y la culpa de dos seres que han tenido un pasado tormentoso, muy difícil de sobrellevar, que en un momento dado se quiebran y entran en crisis y quieren solucionar el problema, quieren aclararlo. Uno de esos victimarios le hace daño a Emma y él se enamora de su víctima. Entonces quiere ir con el otro tipo a resolver, con el otro tipo que han tenido que ver con la víctima esa, a que aclaren el asunto. Pura televisión, es pura telenovela, es un melodrama. El melodrama ya pasó, yo quería hacer arte. Esto no es arte. La Aclaración es una especie de reflexión de él con un grupo de actores y con un grupo de artistas de otras disciplinas, de las artes plásticas y de la música, para tratar de encontrar metáforas a partir de las cuales se reflexione sobre su propio oficio. A mí me parece que lo interesante de esta obra es que permite múltiples lecturas. No es una obra realista en ningún momento, sino que es una obra misteriosa en el buen sentido del término. Hay incluso juegos plásticos en vivo, o sea, se pinta en vivo, hay intervención de un pintor. Hay rompimiento de hablarle al espectador directamente. El Confuspid es un pájaro que construye el nido al revés y vuela para atrás, porque no le importa a dónde va, sino dónde estuvo. Hay un juego como que para que el espectador entienda que eso es como si uno entrara en un juego que lo puede ir armando como un Lego. Es como una especie de caja de sorpresas, donde uno no sabe con qué se va a encontrar. La sociedad se ha llenado de tanta máscara y de tanta falsedad que como que el teatro y el arte está intentando sacar algo más vivo y llaman el teatro de presentación, o sea, donde se quitan muchas máscaras y aparecen los actores interviniendo, opinando, jugando con el espectador. Ya hace tiempo comenzó a tocarme con su temible. El espectador se le alumbra y él está casi metido en lo que está ocurriendo en la obra.
Sí, este interior del Teatro de la Comedia tiene esa interesantísima condición de gran domo. En ese sentido, pues nos remite al Panteón como domo histórico fundamental. En el Panteón de Roma, en el siglo I, los romanos habían encontrado el problema de que los domos, las bóvedas, pues son buenas para salvar un gran espacio interior, una gran luz, pero si son pesadas, se caen. Claro. Luego, la técnica histórica ha sido o volver sus materiales livianos o volver los domos muy delgaditos. Esta pared de este domo que tenemos aquí encima tiene apenas 5 centímetros de espesor. O sea, este techo es delgadísimo, esto es livianísimo. Es el ancho del ladrillo. Es el ancho del ladrillo. Nosotros estamos viendo unos huequitos cilíndricos que están formados por el ladrillo. No estamos viendo el hierro, pero ese hierro forma la cuadrícula en dos direcciones. ¿Y por eso es el sombrero, por ese huequito? Por ese huequito es el sombrero, ese es el ladrillo sombrero. Entonces, esto por supuesto tiene una acústica que ha sido muy importante para este lugar como cine y como lugar de jazz y lugar de teatro. Esta obra que estamos acá viendo es de una generación de constructores. Ellos eran constructores, ellos no producían solamente planos. Incluso sus planos eran muy sencillos. Sus organizaciones eran de diseño y construcción. Ellos estaban respondiendo directamente. Nadie había hecho esto antes y tampoco nadie les pedía ninguna prueba extraordinaria porque la prueba se estaba haciendo a escala natural. Había una confianza mutua muy grande. Entonces, pues estos eran los padres fundadores de la ingeniería y de la expresividad arquitectónica, sin duda ninguna. Y les recuerdo a todos los televidentes que cualquier comentario o sugerencia nos lo pueden enviar por escrito a la siguiente dirección: cultura.capital@canalcapital.gob.co. Y también nos pueden visitar en Facebook.